Seguro que alguna vez habéis visto un desguace o un coche que ha sufrido un accidente serio de verdad y está hecho polvo, se le ve el motor por un lado, se le ve lo que es el interior del coche casi sin carrocería. Parándome a pensar en ello, dices, joder, hay muchas veces que nos venden un coche y le ponen un precio a un coche en función de lo que nosotros o la sociedad esté dispuesto a pagar por ello. Hay muchos vehículos, bueno, no muchos, sino el 100% de los coches te llevan de un punto a otro. Y tú, por ejemplo, hablas de marcas, te pones a comparar, por ejemplo, entre un superdeportivo y un utilitario, que la diferencia a lo mejor son de 90.000, 100.000 euros de diferencia de unos a otros. Y dices, bueno, a lo mejor el utilitario tiene 5 plazas, tiene un buen maletero, gasta menos que el otro coche, puedo tener más autonomía para viajar. En cambio, el superdeportivo tiene solo 2 plazas, gasta muchísimo, no tiene maletero. En cambio, me cuesta muchísimo más. Es curioso porque dices, claro, el precio no va por los kilómetros que tú puedas recorrer con él, no va el precio porque te ahorres más dinero en la gasolina, no va para transportar maletas, sino va porque tú te subes en un deportivo, tú has pagado por ese deportivo y en él va el prestigio de lo que eres. A lo mejor tú en tu trabajo, en tu vida social, no vales nada, pero tú te subes a tu coche, la gente te mira, el ruido que hace el motor, esas filigranas que tiene adornando el coche, hace que ese prestigio, ese orgullo, se te suba a la cabeza. Y eso es muchas veces lo que ocurre, ya no en coches deportivos o en coches utilitarios o en todoterrenos, da igual el coche que sea, pero el coche en la sociedad actual transforma a las personas. Dejamos de ser nosotros mismos, nos metemos en ese vehículo y cambiamos totalmente nuestra personalidad, nos volvemos más agresivos, nos volvemos más hirientes con las personas. Mucha gente no, pero no cedemos el paso cuando deberíamos cederlo, aceleramos en lugar de frenar para jorobar a la otra persona. Somos muy competitivos con el coche. Si hay un semáforo que se va a poner en verde, queremos acelerar más que el de al lado. O sea, nos cambiamos totalmente. El coche transforma a las personas. Vuelvo a repetir, no a todo el mundo, pero sí que, aunque no a todo el mundo, sí que en algunas ocasiones nos ha cambiado, ha sacado nuestro peor lado. ¿Por qué? Porque nos metemos en una burbuja, nos dejamos influenciar por el coche y ello es lo que nos personaliza. Luego bajamos otra vez de él y volvemos a ser nosotros mismos, o no. Hay gente que es igual dentro del coche que afuera y va amargada todo su día, vaya en el coche que vaya, o sea quien sea. Pero sí que es curioso ver a otras personas que a lo mejor son más calmadas, tienen un tono más tranquilo, pero es montarse en el vehículo y cambiar. Y bueno, me he ido un poco del tema del valor de los coches, pero quería hacer una colación al valor que le damos a las cosas. Y al fin y al cabo, la vida es maravillosa tal y como es, pero nos dejamos muchas veces influenciar por el valor que le damos a todo. A lo mejor unos pantalones no tienen valor o tienen el mismo valor, unos que valen 15 euros que otros que valen 200, pero claro, la sociedad le ha dado un valor específico para que unos valgan más caros que otros, con la ropa, con las joyas, con las casas, con los coches. Al fin y al cabo, eso tanto somos culpables nosotros de ceder a ese juego, a ese chantaje, vendiéndonos algo más caro, cuando a lo mejor el precio debería ser el menor igual. Pero bueno, es la sociedad que nosotros mismos queremos que sea, aunque para bien o para mal, es la que nos ha tocado, en la que nos ha tocado vivir y jugar. Así que nada, quería hacer esa pequeña reflexión sobre el valor de los coches, el cambio que nos producen ellos mismos cuando nos subimos a ellos, para ver si hay gente que opina igual, que opina de diferente manera, si hay gente que le pasa, que es montarse en el coche, parece que le cambia todo, que es como si cobrase una nueva vida, para ver vuestras opiniones y ver si es así con todo el mundo o solo con algunos.